nosotros somos un país tranquilo, un país que, bueno, que hemos tenido nuestros terroristas, nuestra gente, pero nunca ha pasado un caso de estos. En mi opinión, España se convierte en blanco directo del terrorismo islamista justamente cuando nuestro país deja de ser un lugar que los terroristas utilizan como base logística, como ámbito de refugio, lugar de apoyo, en el que se recluta gente para enviarla a Bosnia o a Afganistán o a Chechenia. ¿Por qué una bomba y por qué en mi tren? ¿Y por qué cogí ese tren? ¿Y por qué no me esperé a otro tren? ¿O por qué no fui en coche a trabajar? Ellos veían a España como el lugar donde se estaban llevando a cabo las mayores manifestaciones populares en Europa. En comparación con otros países europeos, en contra de la participación española en la guerra de Irak. Sobre todo que la gente piense que hay que seguir adelante, o sea, que ahí no se acaba todo el mundo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro y muy presente para no desviarnos es que la responsabilidad de los atentados es siempre de los que atentan. Por tanto, cuando se habla de responsabilidades políticas, los gobiernos democráticos yo creo que no tienen responsabilidad política ni se les debe achacar responsabilidades políticas en los atentados. Pues se han lanzado por España sencillamente porque era en el conjunto de esa coalición el punto más débil. En el caso nuestro además hay un elemento añadido y es que España es un país de frontera con el Islam y lo ha sido desde el siglo VIII. Y en los últimos años, bueno, ya esto son cosas sabidas, la entrada masiva de inmigrantes en Europa y en España especialmente, pues ha provocado unas situaciones nuevas que eran completamente desconocidas para nosotros. Bueno, he dejado de ser, a mí todo el mundo me parecía bueno hasta que me demostrara lo contrario y ahora no. Ahora ya no me parece todo el mundo bueno. Pero sobre todo he sacado eso, la vida. Si España en algún momento podía ser objetivo, eran sus intereses en el exterior. Habíamos protegido mucho las embajadas y sobre todo determinadas embajadas o intereses españoles, pero fuera de nuestro territorio. Lavapiés es uno de los barrios más representativos de Madrid. Ahí hay una comunidad de magrebíes muy importante, quizá una de las más importantes de España. Y en ese ámbito es donde los terroristas del 11M podían pasar más desapercibidos porque hay una fuerte presencia de comunidad de ciudadanos marroquíes. Estos se dedican a regentar locutorios, restaurantes y tiendas de ropa y eso les permitió a estos terroristas camuflarse mucho mejor en esa zona. De las zonas que utilizaban los terroristas para mantener sus reuniones y sus contactos era un locutorio asentado en Lavapiés, cuyo propietario era Jamal Zouam. Ahí habitualmente se reunían y se supone que estuvieron preparando y elaborando un poco las actuaciones del 11M. Tradicionalmente, mucha gente cree que el terrorismo es el resultado directo de la falta de educación, del analfabetismo, de la pobreza o el hambre. Esto no es verdad. En el Magreb reclutan individuos de extracción social media y sobre todo baja, pero en la península arábiga reclutan individuos que proceden de clases sociales muy acomodadas y en el sudeste asiático de uno y otro ámbito. Look at Al-Qaeda. El número uno de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, proviene de la familia más rica de Arabia Saudí, exceptuando a la familia real. El número dos, el doctor Al-Zawahiri, es un cirujano ocular, proviene de una de las familias con mayor nivel educativo de Egipto. Si prestas atención a Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro, el hombre que planeó los atentados del 11 de septiembre, fue educado en Carolina del Norte como ingeniero mecánico. Según las sospechas policiales, todo apunta a que el emir, el jefe un poco del grupo, era el argelino Alekhem Alamari, y es ahí donde les instruía, donde les enseñaba
vídeos de exaltación de la violencia radical islamista y donde les seleccionaba y les daba las consignas para llevar a cabo las acciones. Wow. Los ataques suicidas se han convertido en un fenómeno muy extendido entre las filas de los jóvenes en Arabia Saudí. ¿Conoces personalmente a algunos jóvenes que tengan este noble propósito? Son la mejor arma después de la fe. Son el arma que destruye las raíces de los infieles, porque en realidad matar con balas no aterroriza a los enemigos. Pero las operaciones de martirio, como las incursiones de Nueva York y Washington, o las operaciones en Palestina, o las últimas operaciones benditas en Arabia Saudí, verdaderamente aterrorizan a los enemigos y los llenan de temor. Y estas operaciones tienen mucho éxito entre los jóvenes. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين يتدربون في المعسكرات لكي Algunos de ellos tienen una elevada formación académica y podrían integrarse con facilidad en las sociedades europeas, de España, de otros países como Francia, Bélgica, Italia, etc. Pero son influenciados por el sentimiento de que ellos son una especie de élite. De élite social. Hay tres tipos de organizaciones en funcionamiento hoy en día. Una es Al-Qaeda, la Al-Qaeda clásica o la organización Al-Qaeda de Osama Bin Laden. En segundo lugar, hay grupos asociados a Al-Qaeda, como el Grupo Combatiente Islámico Marroquí, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, Takfir wa Hijra y el Grupo de Al-Sarqawi, Tawahid wa Jihad, el más activo de Irak. Estos grupos actúan en Europa, quieren atacar. La tercera categoría de grupos son grupos inspirados por Al-Qaeda y sus asociados. La célula que atentó en Madrid del 11 de marzo pertenece a la tercera categoría y hay multitud de células similares en Europa hoy en día. Yo afirmo y aseguro, Occidente debe dejar de centrarse en su enemigo y de analizarlo y de acusarlo constantemente. Occidente debe pensar en sí mismo para no incurrir en las causas de la provocación. Una provocación que encoleriza a otros, que pone a Occidente en el punto de mira y que ocasiona la venganza, porque la venganza es un derecho divino y así lo quiere Alá. Tienen el número suficiente de jeques, clérigos e intelectuales que les dan fatuas o absoluciones islámicas para legitimar esta crueldad.
estas excomuniones, y quién sabe qué va a ser lo siguiente. Tengo que decirte que en Europa hay una guerra. En España, en Alemania, en Holanda, en torno a las mezquitas. ¿De quién domina las mezquitas? Traer los imanes de fuera no ayuda nada. En las mezquitas, por ejemplo, ¿quién es el imán? Hay muchas mezquitas en Alemania, en España también, cuyos imanes vienen de Marruecos, de Arabia Saudí o de Turquía. No hablan español, ni francés, ni saben nada de la cultura europea. Un imán es la persona que dirige la oración colectiva de los musulmanes, solo y exclusivamente. Y la función del imán empieza y termina en el momento mismo que acaba la oración. Empieza con la oración y termina con la oración. Es el que dirige la oración. Y para ello puede valer cualquier musulmán bien considerado y que naturalmente conozca los ritos de la, liturgia de la oración. Los terroristas del 11M alquilaron un local, una parcela, en una localidad cercana de Madrid, a 35 kilómetros más o menos, al lado de Morata de Tajuña, y es ahí donde un poco se podría definir como su base de operaciones. Creo que había algunos miembros de la red española que eran muy importantes, pero sin lugar a dudas, no se trata de Abu Dada. Si Abu Dada hubiera diseñado el ataque, se podría decir que se trataría de un ataque de Al-Qaeda. Pero no fue Al-Qaeda. Fue un grupo de marroquíes marginales dentro de España. Hay lazos informales e ideológicos con Al-Qaeda, pero no operativos. Hay que tener en cuenta que además de la célula de Lavapiés, en España existían otros personajes realmente importantes en lo que es el entramado terrorista islamista. Uno de ellos es Abu Dada, que hasta 2001, en que fue detenido en la operación Dátil por la Policía Nacional, era el máximo responsable de Al-Qaeda en España. Conocía perfectamente la zona de Lavapiés, su entramado, las personas, las tiendas, los comercios, estaba perfectamente ubicado ahí. Y además había tenido contactos ya con Jamal Zougam. Otro de los detenidos también en la operación de la policía, de la operación Dátil, fue Mohamed Nedel. Este era el dueño de la casa de Morata de Tajuña, que era la base de operaciones de los terroristas del 11M. Pero además, el primer inquilino de la casa de Morata fue Mustafa Al-Maimouni, quien actualmente se encuentra en prisión en Marruecos por su presunta implicación en el atentado de Casablanca. Al-Maimouni era además el cuñado de uno de los terroristas que se inmoló en Leganés, el tunecino. Otro de los personajes de la trama es Said Berraj, al que algunos testigos presenciales sitúan como uno de los autores materiales del atentado del 11M. Participó en una reunión que tuvo lugar en Estambul en el año 2000 con otros terroristas donde al parecer organizaron el atentado de Casablanca. En esa reunión participaron entre otros Samer Asisi, casado con una española y uno de los responsables de captación de Al-Qaeda en España. Al parecer, según las informaciones policiales, Samer Asisi reclutaba hombres en Lavapiés para la guerra de Afganistán y de Chechenia. Están sobre todo contra Occidente. Y de hecho es muy significativo que cuando en 1998, el 23 de febrero, tiene lugar la famosa reunión que convoca a Osama Bin Laden en un lugar cercano a la frontera entre Afganistán y Pakistán, y acuden a ella delegados de casi una treintena de grupos islamistas armados de distintos lugares del mundo, desde el Magreb hasta el sudeste asiático o Asia Central, deciden poner un nombre a esa entente, a ese convenio que establecen. Y el nombre que ponen es bien ilustrativo, bien indicativo de cuáles son sus pretensiones. ¿Por qué? Porque realmente quizá ni el más maniqueo de los occidentales hubiera pensado en una denominación tan llamativa. Lo denominan Frente Mundial para la Guerra Santa contra Judíos y Cruzados. La liberación de Palestina partirá de aquí. La liberación de la península arábiga partirá de aquí. Que el regreso de los países del Islam a lo que el Islam fue y al gobierno de la Sharia partirá de aquí. Así que os lo aseguro, y es lo que predico. Unificad vuestros esfuerzos y uníos a esta caravana bendita.
Uníos a ella hasta que seáis hermanos mujahidines, soldados luchando en el camino de Alá y repitiendo otra vez el triunfo del Islam en todas las partes del mundo. Es necesario que volvamos a gobernar a la humanidad de nuevo. Esta es nuestra misión. Sí, este es nuestro cometido, volver a gobernar a la humanidad. El terrorismo no es un fenómeno sencillo. Es un fenómeno complejo. Tras la propagación y extensión del terrorismo, hay numerosos móviles y causas en el mundo árabe y fuera del mundo árabe. Y uno de los más importantes factores que facilitan la aparición del terrorismo y que hacen triunfar a las corrientes terroristas, las corrientes extremistas, son los regímenes represivos. Pero en los orígenes, en su etiología, este terrorismo no procede de un conflicto que esté identificado en clave socioeconómica, sino de un conflicto que se origina más bien en clave cultural. Lo que quiero decir es que en sus orígenes estamos sobre todo ante una violencia que se practica de acuerdo con un modo de entender un credo religioso, en este credo un credo islámico. No creo que el terrorismo tenga causas concretas, puntuales, que se puedan aislar, ¿no? Porque si se consigue vencer o se consigue solucionar alguno de esos problemas en concreto, van a quedar otros y van a inventar otros y van a recrear otros nuevos. En ese sentido, no creo que el terrorismo se pueda combatir cediendo, porque en el fondo de lo que se trata, al hablar de causas del terrorismo, es de ceder ante lo que se llaman esas causas del terrorismo. Son asesinos, son criminales contra la humanidad, y esa es su forma de ser y es su forma de pensar. Bienvenidos. ¿Qué tal vuestro viaje de nuevos? Sí, divertido. Mira, muy bonito. Emilio, Carmen, Basel y Jamal. ¿Qué tal? La negociación con los terroristas islamistas supuso la venta de los alrededor de 200 kilos de gomados a cambio de unos 6.000 euros en metálico y unos 25 kilos de hachís. La policía ha llegado a estas conclusiones después de analizar diferentes pruebas y datos que se han ido encontrando durante la investigación y de testimonios de personas indirectamente relacionadas con los hechos. La clave en la trama de la adquisición de los explosivos se encuentra en el mundo de la minería asturiana, entre extrabajadores de las minas. Uno de los sospechosos principales es José Emilio Suárez Trasorras. Conseguir dinamita en España no es demasiado difícil. Encontrar los explosivos en las minas es bastante complicado. Y hace falta mucho personal, cosa que en la Guardia Civil estamos escasos. Hace falta un equipo que los miembros de las intervenciones de armas de Asturias no tenían. Ese equipo del que no disponías te lo tenía que proporcionar la empresa y tenías que avisar con antelación. Entonces se perdía el factor sorpresa. ¿Y ellos bajan a la mina, los guardias civiles, o...? Bueno, andan por fuera. Yo dentro no los vi ninguna vez. Alguna vez en alguna galería pueden entrar un poco, pero así para dentro no. Por saber si es verdad eso que se dice de que es tan fácil sacar... Sí, no, fácil es. ¿Sí? Sí. ¿Sacar explosivos es fácil de la mina? Sí, aunque no trabajas allí. Sí, porque ahí nadie te registra cuando marches, ni nada, puedes llevar lo que quieras. Sí. Y la puedes esconder por allá afuera y tal. Y... Claro, si quieres, claro, que él conocía muy bien el mundillo de la minería asturiana. Él había sido minero y sabía y tenía contactos que le permitían entrar con facilidad en minas y poder sustraer de allí o contar con la ayuda de alguien que le sustraía cartuchos de gomados con los que poco a poco iba distrayéndolos y consiguió hacerse con una cantidad muy importante. Aquí en Asturias, por ejemplo, pues no voy a decir que es normal, pero sí que se conocen casos pues de que
pues algún minero o siempre alguna persona pues ha utilizado explosivos, todo esto en pequeñas cantidades, pues a lo mejor para hacer una obra en casa, tienen un prado y resulta que hay una piedra que molesta, pues meten ahí, pues no lo sé porque tampoco tengo ni idea de la cantidad de explosivos que se debe utilizar para una piedra, pero bueno, pues pero todo estamos hablando de cantidades pequeñas, a lo mejor pues para quitar la piedra porque le molesta para hacerse su casa o para hacer la caseta del perro, no lo sé. O incluso, sí que siempre he sabido, yo soy pescador y bueno, que, pues siempre se ha oído de que ha habido gente que ha utilizado a lo mejor explosivos pues para, pues eso, para atontar a los peces, matarlos y bueno, pues tener una buena pesca. La Guardia Civil nosotros cuando nos inspecciona nunca hemos tenido más mínimo problema. ¿Y la Guardia Civil inspecciona sobre la mina o sobre los...? Lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Entonces mañana se entran en la mina, como entraron en julio del año pasado. Y no hubo ningún problema, ¿no? Lo dieron todo perfectamente bien. Joder, medidas de seguridad, pues no había muchos de acuerdo, porque ya la empresa hacía muchísimos años abierta y había pues, lo que pasa, lo antiguo, lo típico. Hay diferentes formas de almacenar los explosivos. Hay depósitos de explosivos, los cuales están en el exterior, que tienen unas medidas de seguridad que vienen contempladas en la ley, unos muros de hormigón y unas medidas de contención por si en caso de que haya un problema y estalle. Luego hay otras veces donde esos almacenes de explosivos son a lo mejor simplemente una caseta metálica con un candado. Que bueno, las condiciones de seguridad ahí bastante son precarias. No sé, es que tampoco sea demasiado frecuente, pero hay veces que para hacer algún tipo de obra que a lo mejor no es permanente, va a ser por una cuestión a lo mejor de temporal, pues a lo mejor los explosivos se almacenan en una especie de caseta metálica sin mayor protección y a veces incluso sin vigilancia. Mucha gente, gente de los que trabajaban allí, trabajadores, y llegaban a decir que era lo menos que podía pasar, porque el cuidado que había con la dinamita que era pésimo. ¿Lo menos que podía pasar? Sí, era una cosa que bueno, que la dinamita se quedaba olvidada y no pasaba nada. El control de explosivos es utópico desde el mismo momento en que depende de la honradez o de la buena voluntad de la gente que realmente la maneja, ¿no? Dicen que la dinamita no está. Dicen, ¿por qué lo dicen? Porque aparecieron 200 envoltorios en la casa esta de... ¿Dónde fue? Morata. En la que volaron. Ah, en Leganés. La que volaron. O sea que vuela todo y aparecen los envoltorios allí. ¿Te das cuenta, no? O sea que todo vuela. Vuela un edificio prácticamente entero y aparecen allí todos los envoltorios. ¿Tú te crees algo? Una vez que José Emilio Suárez Trasorras había conseguido despistar ya una cantidad importante de explosivos, lo que hizo fue contar con la colaboración de varios delincuentes, pequeños delincuentes de Asturias, conocidos suyos, para trasladar en pequeñas partidas el explosivo hacia Madrid. Según las investigaciones, parece ser que hubo al menos 3 envíos en pequeñas partidas desde Avilés a Madrid en un margen de unos 2 meses. Y para ello utilizaron transporte público y lo realizaron pequeños delincuentes que no sabían realmente que llevaban explosivos, sino parece que pensaban que llevaban hachís. Me lo propuso en enero, no sé exactamente qué día, y me lo propuso con amenazas. Y luego yo lo acepté porque no quedaba otro remedio. A la 1 de la mañana cogí el alza para Madrid. Emilio me dejó de la estación de Oviedo y cogí el alza. Fui para Madrid, un viaje de unas 5 horas y media y al fin llegué a Madrid. Allí fui a un bar y desayuné. Y al rato llamé a un teléfono que me dio Emilio y lo cogió Moro, Moul. Y le dije que era el asturiano. Y me dijo que en media hora estaba en el bar que estaba yo. Esto fue a las 7 de la mañana. Al rato me llamó el Moro a mi móvil y me dijo que estaba en la acera del frente, que cruzara, y así lo hice. Y allí le entregué la mochila de unos 20 kilos de peso y volví para Asturias.
los chicos no sabían lo que llevaban. ¿Qué pasa? El guaje no lo sé, que estaba muy metido por él. Y yo subía a todo a casa al guaje y... Pero el otro fijo que no. Y que tampoco puedes asegurar nada. Claro. Pero ves que no, que no se utilizaba. Vamos a tomar algo, llamábamos las whiskerías, llamábamos por ahí, daba ir mil duros, daba ir los guajes por flipar. Parece ser que la relación de los terroristas del 11M y la llamada trama asturiana se fragua en la cárcel de Villabona, en Asturias. Allí coinciden Antonio Toro y Rafa Zugier. Este último era un confidente de la Guardia Civil que se dedicaba al trapicheo de droga y que conocía al chino. Fue este quien les presentó. Al parecer, según las investigaciones policiales, la presentación se hizo en una hamburguesería en el barrio de Carabanchel, frente al hospital madrileño del Gómez Ulla. Allí fue donde, según todas las hipótesis, cerraron el trato, que era cambiar explosivos por dinero y hachís. Una de las figuras más importantes es José Emilio Soles Trasorras, que era un ex minero de Asturias retirado, de 20 y pocos años, y que fue la clave porque él es el que proporciona la goma 2, los explosivos con los que los terroristas islamistas perpetraron la acción. El explosivo lo conseguía a través de un compañero suyo, que se lo guardaba. Él conocía muy bien el mundillo de la minería asturiana, él había sido minero y sabía y tenía contactos que le permitían entrar con facilidad en minas y poder sustraer de allí o contar con la ayuda de alguien que le sustraía cartuchos de gomados con los que poco a poco iba distrayéndolos y consiguió hacerse con una cantidad muy importante. Él conocía el tema también, claro, como cualquier trabajador de ahí. Si incluso la mina de noche guardias de seguridad no hay nadie. Si incluso sabía las entradas que hay, todo si quiso venir de noche alguna vez, entrar, andar algo por dentro, mirar a ver si alguna vez quedó alguna olvidada o quedó algo en algún sitio, que quién sabe si venía alguna vez de noche y si pudo eso ya. Emilio y Antonio, tu hermano, que son víctimas o verdugos de todo esto. Cabezas de turco. ¿Los utilizó alguien? Los medios públicos, simplemente, aquí había que tener un culpable y decir a la gente, mira, lo hemos encontrado. No. Pero tú crees que hay más, no, ¿tú crees? ¿Quién es el culpable? No lo sé, no, si lo supiera. Pero son los, toda esta gente árabe o... La figura de Carmen Toro, para mí personalmente, es, yo creo que es la figura más importante. Es la persona a la que yo considero con más inteligencia, con más grado de organización. Yo creo que dentro de lo que es esa organización que había, que es la persona más inteligente de ellas. Es difícil, pero me da la risa. Son cosas que me hacen gracia, simplemente. Porque... Como decir que yo quería matar a nadie, me da la risa. Me hace gracia. ¿Cómo me lo voy a tomar? Si me lo tomo en serio, voy y sí que le parto a cada uno, el que lo escribió. Pero me hace gracia, simplemente. Que haya vendido, no te digo ni sí, ni que no. ¿Me entiendes? Pero que supieran para lo que era. En mi opinión, que si sabían el destino de los explosivos, yo creo que, en mi opinión, sí lo sabían. Es que para mí no he hecho nada, es la cuestión. Ni Antonio, ni Toro, ni el Dinamita tienen nada que ver, ni Carmen Toro. Toro no sabe nada de esto, y su amigo Richard tampoco. Toro solo traficó con explosivos en 2001 y nada más. La Guardia Civil, por lo que sabemos, tuvo información de la trama de explosivos al menos por tres vías. Una se sitúa en el año 2001, agosto de 2001, cuando el confidente Lavandero le dice al guardia Campillo la historia que ya todos conocen. Luego hay una segunda información que parece ser que la da otro confidente, que es apodado El Nayo. Y luego a principios del año 2003 llega una tercera vía de información, que es el confidente Rafa Zugier, que da la información que él dispone a la unidad central operativa de que hay un grupo de asturianos que intenta vender explosivos a un grupo radical islámico. Quiero entender como de que a lo mejor los policías pues pensaban que iban a ir detrás de algo más importante y menospreciaron el tema de lo de los explosivos, no relacionándolo con lo que luego se ha demostrado que fue. Quizás
no, o sea, sería falta de celo, pero con respecto a lo de los explosivos, pero qué duda cabe que él estaría motivado en buscar, pues es una buena operación pues de narcotráfico, que supongo que sería en lo que estaba enfocada la investigación, ¿no? Y en la investigación posterior al atentado pues se ha demostrado que existían datos que tenía pues una determinada unidad policial, una determinada unidad de Guardia Civil, que el CNI tenía algunos datos, y ahora la pregunta clave es decir, si esos datos se hubieran coordinado, se hubiera evitado el atentado. Si se hubiera estado trabajando desde hace años con otra perspectiva, pues probablemente se tendrían que haber establecido mecanismos de coordinación. Es cierto que había piezas que puestas encima de la mesa todas juntas, pues seguramente hubieran dado lugar a algunas actuaciones que podían haber prevenido, podían haber, nunca se sabe, ¿no? Yo creo que afirmar si hubiéramos hecho esto no hubiera pasado, me parece que es una temeridad, y lo dice quien estaba en la oposición en ese momento, creo que no sería justo, ¿no? Pero es verdad que si alguien hubiera metido un ordenador, radicales islamistas, detenidos por trapicheo de droga y robos de dinamita, hubieran salido unos cuantos nombres de estos que tú me dices, ¿no? Lo que pasa es que no se estaba en eso, probablemente por lo que te decía antes. No había, yo creo, la convicción, no había la seguridad, no había la sensación de que pudiéramos ser un objetivo inmediato, ¿no? Yo creo que este no es un tema de políticos, es un tema de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que sabemos aquellos que trabajamos en estos temas es que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia no estaban demasiado preocupados por la amenaza islamista en España antes del 11M. Bien, es verdad que la información fundamental que nos transmitían los responsables de la lucha contra el terrorismo es que España era un lugar de logística para los terroristas islámicos, en el que un lugar de reclutamiento, un lugar donde preparaban financiación o material para luego poder cometer atentados en otros lugares. El último envío de explosivos hacia Madrid lo realizan los propios terroristas, es decir, hay tres integrantes de la célula que se desplazan hasta Avilés, allí recogen la parte más importante de la goma 2 ya adquirida por José Emilio Sáenz de Zorras y bajan en dos vehículos hacia Madrid. El chino fue parado por la Guardia Civil cuando volvía a Madrid después de recoger el último cargamento de goma 2 en tres ocasiones. Le pararon en la Nacional 623, a apenas 12 kilómetros de Burgos. Le multaron por exceso de velocidad en dos ocasiones y por no llevar el seguro en regla. En total, tres multas. Al pedirle la documentación, el terrorista sacó un carnet de conducir y un pasaporte falso de nacionalidad belga, el mismo con el que alquiló la casa de Morata. En ese momento, cuando le detuvo la Guardia Civil, le paró, llevaba encima 200 kilos de explosivos en el maletero del coche, pero no levantó ninguna sospecha. Puede continuar, ¿cuál es el cinturón, por favor? En principio a mí me extraña muchísimo de que en las circunstancias de las que se produjeron esas detenciones, esas multas, esa falta de reglamentación en todo lo que rodeaba el coche, pues bueno, que se le haya permitido seguir la marcha. A mí me extraña muchísimo. No es la forma de actuar normal ni habitual. No hay duda de que las operaciones de Guerra Santa son el camino que conduce a Alá Todopoderoso, y las operaciones suicidas son el método más enérgico para convencer al enemigo. Son un procedimiento que cala profundamente. Los atentados suicidas no son solo un arma. No son solo un arma para matar infieles. Son también una herencia para la adoctrinación, el adoctrinamiento de las nuevas generaciones de musulmanes, para desarrollar una generación de jóvenes que no tienen miedo a morir, que prefieren morir a vivir como los occidentales, en paz. Al islamista extremista le basta con conseguir
las normas que están contenidas en el Corán, de combate, de agresión, de lucha, de yihad contra los no musulmanes, y simplemente está cumpliendo la letra del Corán, no está conculcando normativa propia religiosa ninguna. En la vida hay dichos del profeta, hay multitud de textos que incitan a los musulmanes a respetar a los cristianos y a los judíos, etc. Naturalmente, el discurso islámico está disputado entre muchas corrientes, entre las cuales está el discurso de la guerra. Este discurso es un discurso fanático, aberrante, que propala teorías como esta de que existe una conspiración cristiano cruzado judaica contra el mundo musulmán y el mundo árabe. Yo creo, si hay una conspiración, esta es de los musulmanes contra los musulmanes, o de los árabes contra los árabes. Me ofrecí el martirio porque amo la muerte y odio la vida, y porque creo en lo que Alá nos ha prometido. Me ofrecí para matar a aquellos que aman la vida y odian la muerte, porque para ellos su paraíso es el mundo y para nosotros es la otra vida. El yihad, fundamentalmente, y esto hay que dejarlo muy claro, fundamentalmente, el yihad, y así lo entienden los musulmanes, es la lucha, por supuesto violenta, contra no musulmanes o contra apóstatas, contra musulmanes apóstatas. Ellos comprenden el impacto y el efecto que tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública occidental. Y ellos van a hacer todo lo posible, lo que esté en su mano, para afectar los sentimientos y los comportamientos de la ciudadanía occidental. Ellos saben que un gran atentado en Nueva York, en Madrid, en Estrasburgo o en Roma, con muchos muertos, afecta inmediatamente a la opinión pública. Y ellos creen que ese efecto finalmente será un efecto de retirada, porque en su perspectiva nosotros somos básicamente muy cobardes. Por lo tanto, golpeándonos reiteradamente, nosotros nos achantaremos, nos acobardaremos y nos iremos retirando y cediendo a sus presiones. Hablan en nombre de la verdad, en nombre de Dios, y creen que sus comentarios y exégesis sobre el credo islámico, sobre el Corán, sobre los dichos y hechos del profeta, sobre la historia, dicen: esto es el Islam. De ahí que yo diga que ellos hablan en nombre de Dios, porque no dicen: estas son nuestras opiniones, estas son nuestras ideas. Los terroristas no dicen nada en nombre de los musulmanes. Son grupos minoritarios, aberrantes. Naturalmente sus seguidores afirman que aman la muerte, porque su obra es la muerte. Pero son una excepción en el mundo árabe e islámico. Igualmente podríamos decir que ETA representa a todos los vascos. Y yo creo que el pueblo vasco ama la vida. Y ETA y sus grupos aman la muerte. Ellos entienden que es fundamental erosionar el sentido del orden en que descansan las sociedades occidentales. Y al erosionarlo, precipitar actitudes y conductas hostiles hacia el Islam, generar islamofobia, y con ello coadyuvar a lo que ellos pretenden, que es la existencia real y no teórica de un conflicto entre civilizaciones. La ideología terrorista envenena el ambiente entre el mundo islámico y el mundo europeo. Y nosotros necesitamos diálogo, necesitamos paz. Y el movimiento yihadista no desea esta paz. El movimiento yihadista no quiere la paz entre Europa y el mundo islámico.
Os animo, hermanos, a esta lucha. A esta lucha por el futuro del yihad. Y por el futuro de la comunidad islámica. A que mantengáis esta unidad y os aferréis a vuestra religión hasta que tengamos la fuerza suficiente para derrocar a estos tiranos, a estos enfermos, y que la comunidad islámica vuelva a estar unida. Los terroristas pretenden precipitar el conflicto de civilizaciones, pretenden precipitar el choque de civilizaciones. Es muy evidente que Osama Bin Laden, que Ayman al-Zawahiri, que Al-Qaeda, que todos sus grupos asociados tienen objetivos políticos, y tienen objetivos políticos bien definidos. Se trata, en primer lugar, de unificar políticamente a la Umma, a la comunidad de los creyentes en el Islam. Se aspira a acceder al control de estados con una población mayoritariamente musulmana, y varios de ellos piensan, los terroristas, que son estados potencialmente controlables. La que atacó en Madrid era en un primer momento una célula durmiente, que después de Irak se convirtió en operativa. Quería devolver el golpe. Antes se dedicaban a recaudar fondos. Se dedicaban a financiar las operaciones en el norte de África, en Afganistán y en Chechenia. Pero ahora quieren atacar en el país que les ha acogido. El mensaje al pueblo español fue escrito también con anterioridad a los atentados y pretendía algo que es muy típico de Al-Qaeda y otros grupos islámicos afiliados a Al-Qaeda. La intención no era hablar al gobierno. Querían dirigirse en primer lugar a la población y no al gobierno. Hicieron lo mismo con la población norteamericana antes de las elecciones. Y también hicieron lo mismo con los ingleses y los italianos, etc. Por ello, afirmamos que para obligar al gobierno español a retirarse de Irak, la resistencia debe calcular qué golpes dolorosos infligirá a sus fuerzas, acompañándolos con notas informativas que aclaren la verdad de la situación dentro de Irak. Es imprescindible beneficiarse al máximo de la proximidad de las elecciones generales en España en el tercer mes del próximo año. Creemos que el gobierno español no resistirá más de 2 o 3 golpes como máximo para verse obligado a retirarse por causa de la presión popular. Si sus fuerzas se quedan tras esos golpes, el triunfo del Partido Socialista es casi seguro y la retirada de las fuerzas españolas estará en su programa electoral. Tenemos que recordar que los ataques en Madrid fueron después de haber atacado a las tropas españolas en Irak, donde 7 agentes de inteligencia, creo, fueron asesinados. Esto fue una especie de primer aviso. Y el ataque en Madrid fue, de hecho, el segundo aviso para la población española. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim, Malik yawmiddin. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Thank you.
levanto como otro día cualquiera, como un día normal. Y pues como siempre vamos pegados de tiempo, pues siempre más pegada de tiempo, ¿no? Un poquito. Y nada, salgo de casa, todo normal. La estación la tengo muy cerca de casa, vivo en Santa Quemada. En la misma hora todos los días, el recorrido es igual, el mismo siempre todos los días. Y bueno, cojo el tren de las 7:41 del Pozo. Arrancó a las 7:15, creo que era, y todo iba bien hasta llegar a Santa Fe. Una mochila, y al abrir la puerta me dio con ella en la cara, me rozó la cara. Cuando te encuentras a alguien de rasgos árabes, es complicado. Puertas, he hecho adelante en, no sé, unos 20 metros, pues así, los segundos. Veo que el tren de la vía 2 está parado, entonces pues claro, corrí para coger el tren y efectivamente no me dio tiempo de ir a ninguna puerta, sino a la última puerta. Fue montarme, agarrarme y se oyó pipi, pero el pipi no se cerró las puertas.